¿Qué tal, amigos del prepping? Hoy quería enseñaros el EDC que llevo cada día al trabajo, que llevo bastantes más cosas que en el pequeño, que en la riñonera. Bueno, y para empezar, la riñonera, ¿vale? Ya hay un vídeo de esto. Aquí no llevo mucha cosa, y en cambio en la mochila sí, pero aquí llevo el justito, que es lo que llevo siempre encima, vaya donde vaya. Y bueno, esto ya lo habéis visto, que esto es un hornillo con un cazo y el gas, ¿vale? Y aquí tengo un filtro, y esto solamente lo utilizo cuando voy a la ciudad, donde las aguas son un poco más fuertes, por decirlo de alguna manera, y el agua de las fuentes las filtro aquí, ¿vale? No me fío del agua de algunas ciudades. Aquí también tengo una botella de agua, y ahora en verano como mínimo me llevo esto. En invierno una más pequeñita, pero en verano esta. Ahora en verano también me llevo esto, pero esto es un extra que no suelo llevar encima. Pero es que en verano hace una calor y un sol que, bueno. También llevo una linterna, bueno, llevo más de una, pero esta la llevo fuera para sacarla rápido. Vale, luego explicaré lo que tengo ahí también. Que ya digo que llevo muchísima cosa aquí dentro. Aún así me cabe para la ropa. Al final es para el trabajo. Aquí también llevo un buff. Siempre cuando empieza a cambiar el tiempo, siempre los echo de menos. Cuando empieza el frío. El buff es Made in Barcelona. Pues alguien no lo sabía. Esto se hace en Barcelona. Esto es un chubasquero, la verdad es que van bastante bien, como un cortaviento, un chubasquero. Tengo dos, uno que me llevo a la montaña y otro que siempre tengo aquí dentro. Es de Helicon Test, de la marca Helicon Test, y la verdad es que va bastante bien. Es muy, muy fino, y para un momento de lluvia está bastante bien. Me ha costado bastante este. También un pequeño botiquín. Una luz. De la marca Sigma, creo que es alemana la Sigma. Luego también llevo esta bolsa, que es una bolsa estanca, donde llevo todo, bueno, todo el material excepto la linterna, donde llevo todo el material que electrónico, que bueno, lleva batería y no se puede mojar, ¿no? Ya sean pilas o sean. Ahora sacaré todo lo que hay aquí. Bueno, aquí tengo otra. En esta bolsa tengo pilas. Cableado.
mechero. Fíjate, serio ahí. No sé si funciona. Esto lo llevo aquí dentro porque si alguno compráis esto, por lo menos la descripción que me ponía, no es estanco. Es impermeable, pero no es estanco. ¿Qué quiere decir? Que te pone que tienes que comprar dos y poner uno debajo de otro si llevas material electrónico. Por eso lo he metido aquí dentro. ¿Y qué más? Bueno, y otra linterna, otra Fénix. Es muy simple, no tiene mucha historia, pero es frontal y eso prefiero llevar las manos libres siempre. Creo que aquí un arrancador de coche que también he utilizado. Y bueno, también tiene linterna. Y también sirve para recargar móviles. Y bueno, la verdad es que me ha ido bien alguna vez. Bueno, aquí tengo los guantes de la marca Mechanic, Chavix. Y bueno, va bastante bien. A mí por lo menos me gusta mucho. Aquí llevo un par de herramientas. Sobre todo esta que la saqué de la mochila del coche y la puse directamente en esta, porque creo que aquí va a hacer mejor función, aunque no la tengo que utilizar nunca esta. Es de las pocas cosas que he utilizado. Y esta de aquí tampoco. Pero bueno, no ocupa mucho, la llevo aquí. Un bolígrafo. Bueno, no tiene nada de especial. Un bloc de teléfonos. Una vez perdí el móvil y bueno, si hubiese tenido los teléfonos aquí, hubiera sido todo más fácil. Una multiherramientas. Hay gente que es muy fanática de estas cosas. A mí también me gustan. También. Una lupa. Ya no se ve, pero tiene luz y para lectura, porque depende, ya con la edad que tengo, esto cada vez veo menos. Una pequeña radio, ganzúas, porque más de una vez en el trabajo me he encontrado que no me he llevado las llaves y hay que reventar el candado y no sé qué, y bueno, al final me compré esto y así voy practicando también. Y bueno, una vez me ha ido bien también, ¿eh? No lo utilizo mucho porque no me suele pasar, pero si pasa. Aquí tengo unas pastillas también, que bueno, normalmente siempre tomo estas cuando duele la cabeza. A mí me van bastante bien, ahí siempre las llevo. Una cuchara y un tenedor de la marca Toxon, se engancha con imán. La verdad es que está muy bien.
Antes tenía una más grande, pero me ocupaban tanto espacio que al final me decidí por esta más pequeñita. Bueno, una mascarilla, por si acaso. También llevo algún mapa, aunque esto no es que sea muy importante, pero bueno, como ocupa poquito, pues lo llevo ahí detrás, ¿vale? No tiene más. Y también llevo aquí dos raciones de comida, que junto con esto pues voy a utilizar en caso de que no pudiera volver en varias horas a mi casa, ¿no? Alguna vez ha pasado, cuando ha nevado, pues hasta las 2 de la mañana no poder llegar a mi casa. Pero bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Si fuera más grave, pues iría bien esto, si no. Que esto también se complementa con la mochila del coche, que ya dije que ahí había poca comida porque en el coche había más, y que había que también pensar que aquí también tengo comida. Entonces, como esta siempre va conmigo, se puede complementar con el coche. Puedo sacar lo que hay aquí y llevármela con la otra mochila, que es mucho mejor para mí que esta, ¿no? Igual que el agua, que también llevaría más agua. No llevaría tampoco como se vio ahí. Creo que ya lo expliqué. Y dos cositas más que se me había olvidado enseñaroslo, que son estas gafas de seguridad, ¿vale? Que también están graduadas, o sea que me van muy bien. Pues si algún día me dejo las mías, siempre va dentro de la mochila. Y la gorra, ¿vale? Esto a mí es importante. En invierno llevo un gorro, no llevo gorra, pero en verano, y tal y como está el sol, una de estas. Y nada más. Hasta otra y suerte.